A raíz de planteos de un vecino en específico que se arrimó a comisaría Otava con la inquietud del problema de inseguridad que estaba sufriendo en la zona, es que convocó al restante de los vecinos y surgieron un par de reuniones en las que comisaría Otava se hizo presente. A raíz de las inquietudes manifestadas por ellos es que se dispuso por la departamental a cubrir un puesto en inmediaciones en el cual a los fines de brindar más seguridad. Fuera de eso, las reuniones fueron muy productivas porque no solamente convocaron a la comisaría Otava o a la departamental en su defecto a los fines del requerimiento, sino que también llamaron a distintos organismos municipales como la Defensoría del Pueblo y la unidad, digamos, de limpieza y que está a cargo del sector. La intencionalidad de los vecinos es, digamos, no únicamente exigir la seguridad a la policía, sino que la municipalidad también implemente los medios necesarios como para apoyar los trabajos que nosotros realizamos en la jurisdicción. Luminarias, limpieza del arroyo de la Santa Inés, que es un gran problema que tienen todos los vecinos, como el del Paseo Jardín y el paso aquí en calle Güemes que conecta con el entubado del barrio Macarones. Todas estas ideas surgieron, fueron muy, muy productivas. Hemos lanzado el Vecinos Alerta también aquí en esta zona, el cual se va a implementar a partir de la fecha. Lo que le digo es un paso importantísimo de aproximar al vecino a jurisdicción de Comisaría Otava. Como vecino, contento con la respuesta que hemos tenido de la Comisaría Otava, de la Defensoría del Pueblo, ahora la Unidad 1 de la Municipalidad. Por suerte, bueno, ahora hay que ver cómo sigue esto, pero me parece que el puntapié inicial es el que esperábamos, como lo que esperábamos lograr. ¿Qué es lo que se busca solucionar aquí? Y lo ¿Cuáles que, son los problemas de inseguridad? Claro, hay arrebatos en la zona, capaz que hay en todos lados. Ahora, creemos que con algunas cuestiones que de implementación de infraestructura, desmalezamiento y demás, se podría evitar, disminuir un poco esa cuestión. Y bueno, pero había que reclamar para que se haga.